Aquí andamos desvelados, ya llegando casi a Morelia a una hora con el equipo de Sinaloa. Aquí están las muchachas. Hola, salúdense. Y aquí ya estamos rumbo a Morelia a una hora. Aquí está el camión del ISDE, que nos ha estado apoyando bastante en esta travesía. Aquí vamos a saludar a el encargado del ISDE, que nos ha estado apoyando bastante. Cheo Camacho. Saludos. Hey, Lalo. Saludos. El Master Padilla. El más terco. El más terco. Bien desvelados, pero con toda la actitud. Estoy seguro de que sí, porque este sí, sí, lo va a hacer. Va. Bueno, vamos a ganar, que lo va a hacer. Ahí está. ¿Qué dice el público? ¿Lo convence o no lo convence? Pues aquí están informando que es comprador compulsivo, yo creo que sí. A ver. ¿Eh, profesor? Ya le veo los ojos brillantes. La mayoría vota que sí lo convence. Tiene voz de vendedor buena. ¿Más que una lista? Lo vamos a llevar a la mano. Profe, también. ¿Lo convence o no? Claro que sí. Nada más le falta que le diga, úntelo, fricciónelo, síguelo. Es como comercial. Como comercial. Ya lo convenció, es un fácil. Ahorita veamos si lo convence o no. Sí lo convenció. Sí lo convenció. Parte 2. No, y le va a vender para la llanta. ¿Sí lo convenció, jefe? Oh, jefe. Okay. ¿Cuántos años de experiencia vendiendo? ¿Vendiendo? Sí. Nomás desde el 94. Tómala. Ya es máster. Sí, a mí se me trabaron las velocidades, pero las palabras no creo. Bendito sea Dios, sí, pues es que los líquidos son buenos. Son químicos, no son bases. El trailero compraba la piedra, le echaba gasolina, compraba un 6 de cerveza para bajarse los oleados. Salía con las manos a tocar de prietas, parecía que me había quedado de carbonero. Son químicos, entran de volada. Este se pone con atomizador y se enjuaga. Y el segundo nomás lo pegas encima, cuando seca se quita. Ya queda como así. Bueno. Para que les hagan bien las fotos. A mí me ando para las llantas tengo teflón para mantener. Ah, está, era, vámonos. Para esto manejo. Está. No cualquiera logra convencer al perro Bermúdez. No, y su hermano. Cumpleañera Kaori. Le tocó cumplir años en pleno camino. En pleno. Este Juan Pablo. Cuéntanos un resumen, ¿cómo les ha ido en el viaje? Yo he pasado hambre y sueño. ¿Tú? Pues veníamos muy apretadas y comidas, pero teníamos ganas de acostarnos, pero no podíamos, pero ya casi íbamos a llegar. Habla recio. Y pues nada, ya queda explotar. Parecen loquitas con la boca azul. Pitufinas. Desheredadas. La que se caiga pierde. No, no me pegué. No se pueden agarrar de nada. ¿3 segundos o 10 segundos? ¿Quién te hizo eso, amigo? Ya vos, sí, vos, mira. Por si te ves chistoso. Hermoso. ¿Quién? Perro con cero. Boca de extraterrestre. Aquí andamos todos desayunando, ya nos van a traer la comida aquí, todo gratis por parte de nuestro gran estado representativo. Aquí venimos con los entrenadores. Si nos hacemos famosos, le vamos a dar una parte ahí, la okay, micha. Entonces, lo vamos a subir a las redes sociales.
¿Qué van a comer? No, quiero que pollo. Puro pollo para nosotros. ¿Estrictamente qué tienen que comer? Pollo. ¿Y si les gusta el pollo? Yo tengo que hacer aquí, que nada más están haciendo un grupo de jóvenes y vamos a un grupo aparte. Los puros jovencitos se juntaron. Pues nosotros ya pasamos por ahí, pues. Presenta. Nombre de caballos. ¿Qué? Toma. Otra vez, tú empiezas. Nombres, ¿eh? Ferrari, no. Ay, no, pero... Es marca de carro. Sí, sí, otra vez, tú empiezas, tío, tío. Caricatura. Caricatura. Presenta. Nombres, ¿eh? Películas. Por ejemplo, Shrek. La Bella y la Bestia. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Hay un chorro de película. Tú empieza. Presenta. Nombre de carro. Por ejemplo, Ferrari, Lamborghini, BMW, Audi, Toyota, Nissan. Otra vez tú empiezas, Paulette. Nombres de. Ay, no traemos salario, tú me confías. Tú empieza. Puedo decir que, por ejemplo, de marcas. Sí. Tú empieza. Caricatura. Presenta. Nombres de. Comidas. Por ejemplo, comida china. Tacos. Enchiladas. Sushi. Torta. Hamburguesa. ¿Qué es eso? En este video le mostraremos cómo se usan los cubiertos correctamente, ya que Paulette no sabe. Tutorial con Sofía. ¿Por qué hueles la comida, eres perrito? Buenas, buenas, gente. Aquí estamos en el Hotel Sede, en Michoacán. Ahí está Juan Pablo en un camastro a gusto pasándola. Los demás están allá en el camión esperando que ya salgan los resultados del pesaje, que todo esté en orden. Y esperando nada más hotel para los jueces, donde se van a hospedar los alumnos. Aquí ya todo está en orden. En esa cuestión nada más falta. Y pues vamos a darle con todo. Vean qué bonito lugar. Hay un paisaje muy, muy, muy hermoso afuera del hotel. Y pues... el hotel está bien padre también. Falta ver si nos van a hacer movimientos y a ver qué sucede más al rato. Ahí le avisamos. Y Juan Pablo y yo acabamos de descubrir un tesoro. Una baticueva. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Así no nos regañan, Juan Pablo. Ahí pásale tú primero. O una tribu, weón. Mira lo que se perdieron los que no vinieron. Y está cerrado. Ah, no, está abierto. No voy a decir nada, Juan Pablo. Es secreto esto. No, pues cuarto de servicio, ¿no? Ah, pues no hay nada aún. Era otra cosa. Ya vamos de regreso. Yo me esperaba ver una cancha acá de fútbol, algo chilo. Juan Pablo sabe para dónde va. Ya vente. Pero aquí andamos ya. Hay unos muchachones ahí en la alberca. Pero está el clima, gente, agradable, a gusto. No hace ni frío ni calor. Se siente como si estuviera el mini split prendido. Está bien a gusto aquí, gente. Ojalá pudieran disfrutar de esta vista con nosotros, de esta compañía también, tremenda. Juan Pablo famoso allá en Los Mochis, Sinaloa, por robar pan de la Hong Kong. Del trigal, no es cierto, no es cierto. Muy aplicado Juan Pablo, muy buen niño. Mira, allá vamos a dormir nosotros. Ahorita conseguimos una pelota de tenis, una raqueta, traje de baño y a darle con todo. Hola Sofía, ¿cómo te la estás pasando en este viaje? Muy bien, disfrutando el clima. Aprendiendo a hablar en cámara. Sí.
Es normal, mira, es como si estuvieras hablando conmigo. Nomás que está el teléfono entre nosotros. Ok, fue un viaje cansado por las posturas. Los asientos estaban a ras de piso. ¿Cómo fue para ti esa experiencia totalmente religiosa, Sofía? Pues sí, estuvo muy cansado, pero... todo bien. Estuvo, también nos divertimos en el camino. Dormimos mucho. ¿Dormiste? Sí, sí dormí. Yo no. ¿Sí dormiste? Poquito. Mucho dormiste. Ay, mi joroba me duele mucho. A mí también, pero vale la pena el viaje. Pues claro que sí, man. ¿Te toca competir el lunes? Sí, a las 9 de la mañana. Ok, ahí vamos a estar. Ah, no, yo voy a estar jueceando, pero te voy a estar deseando toda la suerte del mundo. Bueno, mucho éxito. Allá hay un delfín. Ah, no. perdón, fue sin querer. Entonces, ese pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. Sangre por sangre. La película. Ojalá pudiéramos relajarnos aquí un buen tiempo. Pero tenemos el tiempo encima. Ahí Camacho de ISDE está en una junta para que todo esté en orden. Posteriormente irnos a los hoteles correspondientes. Si no, será quedarse en este. Y... a las 8 de la noche, junta de nosotros. Al parecer no vamos a descansar. Ni modo, tocó. ¿Cómo la avestruz? No, así es esto. Así es esto, como dice una gran, gran canción muy filosófica. Y pues, como dijo un gran filósofo muy importante de la cultura mexicana, contemporáneo, todo lo que sueñas lo puedes lograr. Marquitos Toys. Aquí los de la Ciudad de México los están reclamando porque no quieren hacer fila, se metieron pues a la malagueña. Acá le andan gritando los de atrás porque se metieron a la fila, pero pues... ¡A la fila! ¡Órale! ¡A la fila! ¡A la fila! ¡A la fila! La muchacha metió a la fila, no quiso hacer fila de la Ciudad de México, por eso están molestos los de atrás en la fila. Y como quinceañero, camarógrafo quinceañero, grabando cuando están comiendo, que no se pierda la costumbre. ¿Qué les dieron de comer, Paulette? Ay, cabre, ¿qué les dieron de comer? Hot dog. Hot dog. Arroz. Arroz. No sé. No sabe. Sí, no sé. Yo tampoco sé qué es. La Etiopía se compró un maíz oro y ahí está. Bye. Aquí se hospedaron varios de los guerreros que ya andamos guardando. Vamos al Hotel Premium. Solo en la madrugada, está de terror. Estoy esperando a que alguien salga por atrás, corriendo. Y a ver si nos hacemos famosos con Carlos Trejo. Aquí vamos llegando ya hasta el último cuarto. No hemos dormido nada, gente. Nada. Estado de México, Veracruz, Sinaloa. Así acaba el video del día de hoy, ya cenamos, ya es de madrugada y en unas 2 horas tenemos que ir a juecear todo el día. Bye.